Hola, hoy te quiero enseñar a preparar un riquísimo quiche de espinacas, hongos y tomate que seguro te va a encantar. Para la costra de este quiche vas a necesitar 150 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, un huevo, 25 mililitros de agua y una cucharadita de sal. Vamos a comenzar por colocar la harina junto con la mantequilla en un bowl profundo. Asegúrate de que la mantequilla que utilices esté fría. Y ahora vamos a integrar también a esta mezcla la cantidad de sal. Comenzaremos a amasar o mezclar con la ayuda de la punta de nuestros dedos, presionando la mantequilla en la harina para formar una textura arenosa o similar a migas de pan. Ya que tengas esta textura, vamos a batir el huevo junto con la cantidad de agua. Esto es para que sea más fácil integrar estos líquidos a nuestra mezcla. Y una vez que los tengas perfectamente integrados, los vamos a incorporar a la masa y continuaremos amasando hasta formar una masa homogénea, sin grumos y que no se peguen tus manos. Ya que la tengas lista, la vamos a refrigerar por aproximadamente 30 minutos mientras preparamos el resto de nuestra receta. No olvides envolverla en papel film para que sea más fácil de refrigerar. Ahora lo que vamos a hacer será preparar el relleno de este quiche. Vas a necesitar 2 manojos de espinacas, media cebolla, media taza de tomates cherry y una taza de champiñones. Vamos a comenzar por filetear o rebanar los champiñones. También los puedes picar en cubitos según como lo prefieras. Vamos a picar también la cebolla finamente y los tomates solamente los vamos a cortar por la mitad. Recuerda reservar algunos tomates para que te sirvan de decoración. Y ahora lo que vamos a hacer será saltear la cebolla en una sartén caliente con un poco de aceite. Agregamos también los champiñones y continuamos salteando hasta que se suavicen. Enseguida vamos a incorporar los 2 manojos de espinaca. Puede parecer mucha espinaca, pero al final esta se reduce mucho, por lo que es importante usar una buena cantidad. Ahora vamos a agregar los tomates cherry cortados por la mitad y mezclamos hasta que se integre todo y se suavice. Por último, vamos a sazonar al gusto con sal y pimienta. Reservamos este guiso mientras preparamos el resto de nuestra receta. Tomamos la masa que ya debe de estar fría y la vamos a extender sobre una superficie perfectamente enharinada con ayuda de un rodillo. Vamos a extender la masa lo suficientemente grande para que sobresalga un poco de nuestro molde. Yo estoy utilizando un molde para tarta con un fondo desmontable de 24 centímetros y 2,5 centímetros de profundidad. Ya que tengas la masa del grosor y el tamaño de tu molde, vamos a cubrir el molde con esta masa. Ayúdate del rodillo para que sea mucho más fácil cubrir el molde. Una vez que coloquemos la masa sobre nuestro molde, vamos a ir acomodando la masa con ayuda de nuestras manos y presionando los bordes para que entre en cada espacio. Con ayuda de un cuchillo pequeño, vamos a retirar o recortar los bordes o exceso que tenga la masa alrededor. Y una vez que la tengas lista, la vamos a congelar por aproximadamente una hora mientras preparamos el resto del relleno. Para el relleno vas a necesitar 5 huevos, media taza de crema ácida, media taza de queso manchego, un cuarto de taza de leche, sal, pimienta y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Para el relleno de esta tarta, lo que vamos a hacer será batir los huevos. Colocamos los 5 huevos en un bol profundo y los vamos a batir ligeramente. Ayúdate de un batidor de globo o un tenedor para batir perfectamente el huevo. Ahora lo siguiente que vamos a incorporar será la crema ácida y también el cuarto de taza de leche. Estos dos ingredientes le dan mucho sabor y además le aportan estabilidad al relleno. Para sazonar vamos a agregar la sal y pimienta y también la nuez moscada. Batimos hasta integrar y enseguida vamos a incorporar también el queso. Batimos nuevamente hasta que se incorpore y se distribuya el queso perfectamente. Y por último, lo que vamos a agregar será el guiso que preparamos con las espinacas, los champiñones y el tomate y lo mezclamos todo bien para que se distribuya. Sacamos el molde de tarta del congelador y vamos a colocar todo el relleno de nuestro quiche. Y para decorarlo un poco, puedes colocar mitades de tomate cherry en nuestra superficie del quiche. Ahora vamos a llevarlo a hornear a 180 grados por aproximadamente 45 minutos o hasta que notes que la superficie está ligeramente dorada y ya no está gelatinoso en el centro.
Y así es como te va a quedar este riquísimo quiche de espinacas, hongos y tomate que está delicioso. Espero que te haya gustado muchísimo la receta y si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal, visitar nuestro blog y darle like a este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.